sola en la conducción. No. Si no es Romerito, no acepto, me voy. No, Roger, calma. Tranquilo. Por YouTube. Raúl Romero, el carismático conductor del recordado A Vacilar, se pronunció en su cuenta oficial de Instagram sobre el recién estrenado programa Esto es A Vacilar con Roger del Águila y Joana San Miguel. Esto es A Vacilar tuvo un estreno con 23 puntos en el primer programa, sin embargo, el segundo solo obtuvo 12.6. Chicas y chicos, ¿cómo están? Qué gusto saber de ustedes, que están todos tan bien en sus casas. Me alegra. Quería comunicarles que yo no tengo Twitter. Están saliendo... Una cuenta de Twitter con el nombre de Raúl Romero publicó un mensaje que causó polémica. Aquellas épocas eran las mejores. Sin embargo, Raúl negó que tenga Twitter. Están saliendo mensajitos, comunicados, cosas así. Y yo no tengo Twitter. Hay un Twitter con mi nombre, pero no es mío. Es un Twitter falso. Así que quería que sepa. Ah, y quería decirle que me caí montando bicicleta también, bajando un cerro inexpugnable. En una entrevista para el canal de Hablando Huevadas, Raúl Romero confirmó que conversó 10 minutos con la producción para hablar sobre su regreso. Sin embargo, se negó. Al parecer, a Raúl le mostraron la idea de A Vacilar con Guerreros y no aceptó inmediatamente. ¿Quién es ese muchacho tan guapo? ¿Quién es ese muchacho? Recordemos que hace unos años, Raúl Romero confirmó que no ve Esto es Guerra porque no lo entretiene y que jamás se sentaría a verlos. ¿Viste Esto es Guerra, Combate? Sí, los conozco. ¿Te gusta? O sea, ¿los ves? ¿Te gusta? ¿Qué opinas de...? Mira, no me gustan, no me entretienen mucho. Pero yo, sentarme a ver Esto es Guerra o si no, la verdad es que no. Raúl, ahora casi todo el Perú te entiende el por qué no aceptaste, le escribió un usuario. En referencia a Esto es A Vacilar, donde destacan casi todas las figuras de Esto es Guerra. Ay, Raúl, qué lindo que es volver a la televisión, te vamos a ver, qué lindo. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.